Good evening, everybody. How are you today? Everything is okay. Madeline Alejandro, thank you for joining on time. How are you today, my friends? ¿Cómo están el día de ahora? I'm fine, thanks. ¿Cómo? I'm fine, thanks. Ah, okay, you are fine. I'm glad to hear that. What about you, Alejandro? How are you today? Mire, fíjese que yo estoy ahorita haciendo un trabajo, así que la cámara la voy a tener desactivada. Voy a estar escuchando, pero estoy haciendo un trabajo y solo Tiene voy a estar permiso. escuchando. Ok, gracias. Tiene permiso, Alejandro. Ok, gracias por informar. Él sí, bienvenida. Ok, let me share my screen, friends, one second. Let me play this video and please pay attention. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no! All our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. Bueno, ya estamos más aquí en el classroom. Vamos a ver un cinchazo a los que vinieron tarde. Ah. Gracias, Leslie, Delmi, Miss Torres, Sandra, Salazar. Un placer tenerlas acá. Ya las extrañaba. No me extrañaron. No va, qué bárbaras. Hola, Bien. sí. Hi Vale, vale, everyone. vale. In this class, you'll Vamos learn. a, bueno, ¿alguna duda con los colores? ¿No está claro? White. Bueno, ahí la verdad tiene, ¿verdad? El color, para ser específicos. Acá es red, pues rojo, pink, rosado, orange, naranjado, yellow, amarillo, light green, es como verde suave, que decimos también en español, ¿verdad? Luego está green y luego dark green. También decimos, ¿verdad? Ah, el verde oscuro. Entonces, dark green. Light blue es un azul suave. Luego tenemos blue. Dark blue, ¿verdad? Uno más fuerte. Y purple. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a repetir all of them. ¿Me puede ayudar Delmi Samachoa? A ver, ¿me puede repetir estos que están acá? Vamos a ver, red, pink, orange, yellow, light green,
Green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. 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 Muy bien, excelente trabajo. Ahora bien, están aquí como los raros, ¿verdad? El white, los colores tristes, podemos decirlo así. Luego tenemos el light gray, el gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, and black. Entonces, ¿qué va a ser la diferencia cuando usted quiera decir que el color es suave? Usted le agrega el light y el color, ¿verdad? Podemos decir un rosa suave, porque también existe el rosa fuerte, ¿verdad? Entonces podemos decir el light pink o el dark pink, puede ser, porque sí existe. Entonces, keep in mind, mantenga en mente que vamos a agregar light cuando queramos decir que el color es suave, o dark cuando el color es más fuerte del color normal de su base. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo entendieron? Aquí vamos a hablar as about favorite colors, dice aquí. Ok, entonces dice, what are your favorite colors? Y yo voy a decir, my favorite colors, in order to be honest with you, is black. Y también es, let me see. No, no me gusta el pink. Yo creo que soy más de black and brown. My favorite colors en la ropa, realmente. Creo que sí, aunque creo que tengo todos colores menos yellow. Vamos a ver. Entonces yo ya respondí cuáles son mis colores favoritos. Ahora va usted, porque yo ya me aburrí de estar hablando. Así que vamos a ver. Él sí va a ser the first participant this night. And the second one, my friend Madeline. ¿Sí? Entonces, él sí le pre... Ay, no, ¿qué dije? Sí, va. Él sí le pregunta a Madeline. Y luego Madeline le pregunta a él. ¿Están listas? ¿Están listos, sí o no? Sí. Eso, muy bien. Vaya, adelante, Elsie, go ahead, ask the question. No le escucho, no sé si sí está hablando, porque sí la veo, pero no le escucho. Yo creo que es el audífono. Ahí sí le escucho. Sí. Bye. What are your favorite colors? Muy bien, Madeline. My favorite colors are red and purple. Muy bien. Ahora usted pregúntele a él, sí, please. What are your favorite colors? My favorite colors are black and red. El favorite, se pronuncia algo así, favorite. Favorite. Okay. My favorite colors are, y usted ya dice cuál, dark and blue. Pero repitan, pues, todos, todos, everybody. Favorite. Favorite. Muy bien. Ese es la pronunciación del cuando decimos mi color favorito, ¿cierto? Ahora bien, gracias, girls, muy bien, muy buen trabajo, nada que corregir, la verdad, solo el favorite, porque creo que es una palabra para todos. Muy bien, entonces ahora, déjenme ver quién es el siguiente, Delmi y Miss Torres, ayúdenme por favor, can you please help me? Usted va a usted ser, va a ser describe the clothes in exercise. Okay, usted puede decir mis Torres, por ejemplo, my blues, ¿verdad? La blusa que usted anda is, quiero ver, black, ¿verdad? Muy bien, entonces usted dice my blues es black. Y quiero ver Delmi cómo anda vestida. No veo. Black. Usted anda black también. Muy bien. Ahora todos hemos venido de negro. De la pijama. Ajá, entonces usted dice my pijama are black.
Sí. My. Okay, ¿están listas? Quiero Vaya, ver. Delmi, empiece usted a decir su cloud, su vestuario. Moment, que por aquí no veo muy bien. Uy. Uy, sí. My. Solo describo la pijama. Sí, correcto, porque ahí dice que hay que escribir el ejercicio 1, pero nosotros lo vamos a hacer como personal. Así que, my, como yo dije, ¿verdad? My blouse, la blusa que ando puesta, is black. Ok. My pijama is black color and pants is blue color. Ok, sería... blue and black. Black. Blue and black. Muy bien. Ahora va usted, Miss Torres. Vamos a ver. My blues is black colors. Qué fácil. Eso, muy bien. Buen trabajo. ¡Woo! Tienen 10. Bueno, ¿alguna pregunta con los colores? Estamos claros. No, ¿verdad? Está easy ahorita. Ahorita vamos agarrando sabores. Muy bien. The colors and you will practice. Vamos a ver. Entonces hay otros objetivos que tenemos que cumplir en esta clase. ¿Me los puede leer, por favor, Leslie? Dice, in the class you will learn how to use, possessive in order to describe belonging to things. Belonging of the thing, things. Of things. Muy bien. Dice, en esta clase aprenderán cómo usar los posesivos para describir la pertenencia de las cosas. Así que vamos a dejar este video que nos explique un poco. Hi everyone. In this class you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster, which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possessives that I want to emphasize on.
In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. Okay. Eso es bien importante, porque en el inglés nosotros queremos decir tu hermana y decimos you, ¿verdad? Entonces es your sister, porque es hermana suya, hermana de usted, no mía, ¿ok? Y eso es un error que se comete bastante en el inglés cuando estamos aprendiendo. Ahora bien, acá dice que aquí están los sujetos, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, nosotros y ellos. Aquí el they. Muy bien. Entonces, los adjetivos. Es my, your, his, her, its, or, and they. Los pronombres es cuando se está hablando de algo de esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, this is my cell phone. This is mine, porque es de mi propiedad. Entonces uno dice, mine, aquí está, mine. ¿Cómo decía aquí, verdad? These are his socks. Son sus calcetines. This is your umbrella. The object acá es la sombrilla, ¿verdad? Umbrella. This is her car. The object is car. ¿Sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero decir,
Ella es nuestra maestra, ¿cómo diríamos? Si usted se encontró, por ejemplo, con Delmi, con Leslie y Miss Torres. Entonces viene alguien y yo y están hablando de mí y ustedes tres le dicen a esa persona, ella es mi maestra o es nuestra maestra. ¿Cómo sería? She is our teacher. Ella es nuestra maestra. ¿Por qué? Porque yo soy su maestra, ¿cierto? Entonces hay que ver que en el plural usamos our para decir nuestro, ¿verdad? Para hablar de nosotros. Y para ellos se dice their o se dice them. Si yo digo ella está hablando con ellos, ella está hablando con ellos. ¿Cómo sería? She's talking. Recuerden que no puedo usar they porque they es el sujeto y aquí ya estamos hablando del sujeto que es ella. Entonces con ellos, ¿verdad? Tampoco es they, ¿verdad? Porque ya estamos acá con adjetivos. She's talking with theirs. With them sería. With them. Ajá. Ella está hablando con ellos. O sea que cuando estamos hablando, quiere decir como ahí chismeando, ¿verdad? Para decirlo. Porque realmente cuando uno habla a otra persona está chismeando, o sea, ya sea en buena o en mala forma. Recuerden que siempre vamos a usar estos adjetivos y estos pronombres, ¿sí? Estos son más que todo como de propiedad, estos que están acá en rojo. O como yo les decía, this cell phone is mine, ¿ok? Han visto, no sé si han visto, en imágenes ahí de los enamorados, dice, my heart is yours. Mi corazón es tuyo. Entonces, ¿por qué diría yours y no your? Que aquí dice tú. Entonces, y ahí es donde la gente se confunde y piensa que si yo le digo tu mamá, dice you, your mother, y es yours, ¿verdad? Entonces, my heart is yours. No sé si ustedes ya lo han visto ahí en Facebook o qué sé yo. Es porque es como que yo le estoy diciendo, mi corazón es tuyo, te pertenece, es tuyo. Por eso se usa la R y la S, que son de acá, de las posesiones. Y para el his, para hombre y mujer, se ocupa igual his and hers. El its, no cambien, si ven. Acá es ours, ajá, es lo que les decía, ¿verdad? Ella es our teacher, porque estamos hablando de nosotros en plural. Y el de abajo creo que es them, si no me equivoco. Vamos a seguir viendo qué más dice acá. I know. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out and as you can see the object is at the beginning not at the end as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe S means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and coworkers. For example,
My car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. Creo que ese ya se los había explicado anteriormente, ¿verdad? No sé quién me había hecho la pregunta, que cómo puede decir el carro de Delmis, por ejemplo. Entonces usted solo le agrega la S, Delmis car. Y no se dice car of Delmis, por ejemplo, si usted lo quiere poner como así literal. No se dice así, sino que se pone el nombre de la persona, se le agrega la apóstrofe, la S y ya el objeto. ¿Entendido? Entonces, quiero ver a Jacqueline, como digo, la computadora de Carlos. Carlos Computer. Carlos Computer. Y a ver, Carlos, como digo, el vestido de Madeline. Lo mismo, agregue la S, el nombre de Madeline al final y cómo se dice el vestido en inglés. The Madeline dress. Correcto. Sí. Suficiente. Bárbaro, buen trabajo. Ahora bien, Karina, ¿cómo digo el carro de Manuel? Manuel's car. Manuel's car. Ya le dio copia a Karina. Yo cuál. Ahora, Delmi. Han entendido esta parte, dice que los adjetivos, ¿verdad? There are his socks, these are his socks, ¿verdad? These, ya sabemos que era algo en plural que lo puedo tocar, ¿verdad? These are pants, these are pants, ¿verdad? Entonces, como digo, estos son sus lapiceros, pero digamos que son los lapiceros de Carlos. Entonces yo digo, there are his pants. Pero si fueran los de Jacqueline y no los de Carlos, serían these are her pens, porque son de ella, no son de él. Entonces ahí cambia el adjetivo. ¿Entendido? Ay, es que ojalá salió mal. Ahora dice pronouns. Los pronouns, como les decía, ¿verdad? These socks are hers. Aquí estamos hablando ya de posesión. Es como... En los adjetivos estoy hablando que es algo de Jacqueline, ¿verdad? Que eso es de la Jacqueline, ella lo dejó, ¿sí? Pero en los pronombres es como, es mío, de mi propiedad. Por eso dice, these socks are hers. Ah, esos lapiceros son de ella, ¿sí? Bueno, ahí dicen los calcetines, ¿verdad? Pero yo les estoy dando lo con los lapiceros porque es lo que tengo acá. Y luego dice que también la posesión se puede usar agregando la apóstrofe al final del nombre y la S y ya pues el objeto, ¿verdad? Que vamos que queremos describir. Entonces, a ver, le voy a dar una oración a cada uno aquí hablada y usted me la va a enviar en el chat, uno por uno. Entonces, a ver, Jacqueline, como digo, estos son sus zapatos, y estamos hablando que son los zapatos de Carlos. Entonces usted me va a usar un adjetivo de un hombre, ¿ok? Ahora, Carlos, usted va a decir, estos son sus cuadernos, y estamos hablando de los cuadernos de una chica. Me la envía ahí al chat. Delmi, usted va a hablar de posesión. Ese teléfono es mío, es de mi propiedad, ¿ok? Entonces va a usar cualquiera de estos. No sé cómo va a decir, es mío. No sé cómo va a decir porque yo lo expliqué. Elsie Margarita. Entonces usted me va a mandar la oración. Quiero ver. Ese hombre es mío. Ese hombre es mío. Miss Torres me va a enviar. No. Quiero ver. Ella es nuestra
hija. Ella es nuestra hija, ¿verdad? Y es que usted está diciendo que es de su esposo y de usted. Entonces, mándeme cómo sería. Ella es nuestra hija. Nancy Liliana, usted va a mandarme la oración. El carro de Max. El carro de Max. Leslie, que está durmiendo, me va a enviar dos posesivos y me va a enviar la casa de Roberto. Esa es la casa de Roberto. ¿Ok, Leslie? Karina me va a enviar la oración. Quiero ver, ni sé qué inventar ya. La comida es, no, la pizza es de ellos, ¿ok? La pizza es de ellos. Madeline, ella estaba bailando con ellos. Madeline, ella estaba bailando con ellos. Madeline Mazariego. Alejandro me va a enviar la camisa azul es de él. La camisa azul es de él. Vamos a ver, Adriana me va a enviar. Mis amigos son tuyos. Mis amigos son tuyos. Y Sandra Salazar me va a enviar esos aritos son de ella. Esos aritos son de ella. Muy bien, ya tengo cinco sentences acá. Dice Delmi, the cell phone is mine. Muy bien, Delmi. That mom is mine. Muy bien, Elsie. Y Leslie, Roberto's house, la casa de Roberto. These are her notebooks. Ajá, porque son de ella. These are sneakers his. Jacqueline. ¿Qué una consulta. Poner ahí? Ajá. ¿Cómo se dice hija en inglés? Daughter. Ya se lo voy a mandar aquí. Quiero ver. Uy, se me fue un mes. My friends are yours. Bárbara, Adriana. Muy bien. The pizza is theirs. La pizza es de ellos, no suya. Así que no voy a andar agarrando. ¿Qué más? ¿Qué más falta? A ver. ¿Qué más? Alejandro dice, the shirt blue is... Sería al revés. The blue shirt is her. Así nada más. The blue shirt is her. Porque en el her ya estamos como en la contraction de todo. Nancy Liliana, muy bien. Mark Scar, muy bien. ¿Quién más, pues? De Warner. Vaya. ¿Claro hasta el momento? Más o menos. Eso realmente le va a salir con naturalidad. Recuerde que el mine, yours, mine, es posesión. Cuando usted está hablando de posesión. ¿Y qué son posesiones? Normalmente los objetos, ¿verdad? O ya si usted es tóxica y dice, él es mío, ¿verdad? Entonces ahí dice mine. Pero como aquí solo hay gente soltera, no va a usar esto. Luego para el his no cambia en adjetivos o pronombres, no va a cambiar. Tampoco hers. Bueno, hers sí, se le agrega el s, pero se le agrega el s porque aquí estamos hablando de dos pares de calcetines, no solo de uno. Or es ors, or sister, ¿verdad? Ella es nuestra hermana, o sea, de su hermano y usted y tiene otra hermana. Theirs, ¿verdad? De ellos. Esta pizza es de ellos, así como la mandaron el ejemplo. Y acá siempre se le va a agregar apóstrofe S
para decir la computadora de Jacqueline. No va a decir computer of Jacqueline. Y el computer of Jacqueline sería como traducir computadora de Jacqueline. Porque se va a escuchar muy feo, ¿verdad? Y no puede andar diciendo esas cosas. ¿Todo claro hasta el momento para él, si Jacqueline, Leslie, Nancy, Madeline, Karina, Adriana, Torres, Carlos, Delmi? Va, entonces voy a avanzar. ¡Woo! Ok, we have the funny part. Hemos llegado al momento de la diversión. Entonces las instrucciones dice complete the conversation with the correct word. Ojalá les vayan a andar equivocando, porque ustedes dicen que ya entendieron, ¿sí? Vamos a ver, las primeras víctimas de esta noche va a ser Sandra Salazar. Dice, is this Jennifer hat? No, it's not hers. It's... ¿Qué dije que se usaba en la posesión? My or mine? Mine. Ok, gracias Sandra. La siguiente, Adriana Vega. ¿Me puede leer la número dos? Are these your gloves? Your gloves. Entonces es la primera. Sí. Yes. Ay, a ver qué está diciendo, sí. Muy bien. Your gloves. Gloves son guantes, ¿ok? Gloves. Y le dice Alejandro Hernández, ¿me puede leer esa? No, they are not gloves. They are not my gloves. Let's ask, no sé. Sally. Let's ask Sally. Let's ask Sally. Muy bien, sería, entonces, ¿cuál usamos? ¿My o mine? My. ¿La segunda? Sí. Ok, gracias Alejandro. Madeline Mazariego, can you please read this one? Maybe their hair gloves. ¿La primera o la segunda? La primera. Hair. Ok, muy bien, gracias Madeline. Karina Stephanie, number three. Karina. Sería yours. Yours. Muy bien. Gracias, Karina. Nancy, Liliana, lea esa, por favor. Read this sentence. No, they are not. They are teacher. ¿La primera o la segunda? La primera. Muy bien, gracias. Tell me, Samayoa. But these socks are theirs. ¿Esta o esta? Theirs, la segunda. Ok, muy bien, gracias. Vamos a ver, Leslie, lea esta, por favor. And these shirts are yours. These shorts are yours. Aquí, ¿la primera o la segunda? La segunda, yours. Muy bien. La siguiente, Jacqueline. Number four. Hey, these are not our clothes. Our clothes, okay. Miss Torres. You're right.
Ours are over there. Ours. Bárbara, mi torre salió bien. Acá sería, esta fue suya, ¿verdad, Jacqueline? Diga que sí, pues sea valiente. Sí. Muy bien, y acá sería whose, ¿sí? Porque es como, ¿de quiénes está preguntando? ¿De quién es esto? Y aquí es como que yo diga, ¿tus camisas son estas? Aunque tiene sentido, pero gramáticamente sería whose. Y porque aquí el libro lo dice, así que ustedes sigan el libro. No, they're not gloves. Let's ask to... No, they're not my gloves. Let's ask Ashley. Ah, she's Ashley, Sally. Y aquí está bien, y aquí está bien. Okay, congratulations, everybody. Hemos acertado la mayoría. Vamos a ver la siguiente. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just heard. Okay, the exercise for today is repeat the conversations that we have here. And now, are you ready for this? Let me see, my friend. Carlos y Delmi me van a ayudar. Carlos, usted es Pat y Delmi, usted es Julie. Go ahead, please. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you are wearing your coat. But my coat is warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Eso, aplaudan pues. Qué egoístas. Muy buen trabajo, equipo. Entonces, tal vez las palabras que vamos a mejorar un poquito sería, quiero ver. Le escuché el wearing. I'm wearing. ¿Verdad? De usar, pero de usar ropa, ¿verdad? De vestirse, como me voy a vestir, ¿sí? Y coat, my coat, boots, ¿ok? Siempre que hayan dos O juntitas es como una U, toda la vida la pronunciación va a ser así. Y solo eso, muy bueno, estuvo muy bueno, nada que corregir. Vamos a ver, la siguiente. Entonces, quiero ver, ¿me puede leer mis torres esto, por favor? By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Continuous. Muy bien, gracias. Vamos a ver este video. Hi, everyone.
In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present. Ay, no, este hombre me da sueño. Le voy a explicar yo para que nos activemos. Ok, el present continuous o también conocido como el present progressive. Le voy a enviar un videito ahí que a mí me encanta, Mr. P. Que Mr. P explica, que es Mr. Fijol. Él explica, no sé, es súper fácil con muchos ejemplos y esa es la mejor manera de aprender. Entonces, esta es la fórmula, tomen nota de la fórmula, eso sí es algo muy importante acá, la fórmula, que es el subject, que por ejemplo el subject sería Elsie, ¿verdad? El verb to be, que ya, ¿qué es el verb to be? Todo lo que hablamos del ser o estar, is, are, and am. Am es solo para yo, ¿verdad? Luego is es para he, she, it, y el are es para plurales, ¿ok? Ellos están, ellos son. Luego está el verbo, y el verbo lo vamos a convertir a ing, ¿ok? O el tan famoso ing. Hay verbos, mis amigos, que you can't add the ing at the end of the verb, que no van a poder agregar el ing, pero son ciertas excepciones que también les voy a ver en un video, pero más que todo son esas excepciones para, los sentidos. Por ejemplo, no se puede decir como olfateando, ¿verdad? No se puede decir gustando, así como del gusto. O viendo, por ejemplo, ¿verdad? No se puede decir saying. Progressive. Ay, así como el saying. O sea, ¿cómo les digo? Sí se puede usar, pero no está correctamente bien. O de sentimientos de love, no puedo decir loving. Pero ustedes ven la publicidad de McDonald's y dice, ¿verdad? I'm love it. I'm love it. Me encanta. No está bien gramáticamente, pero sí lo usan. Pero si usted va y pone un examen, los verbos de sentimiento y de sentidos, los pone, les agrega esta regla del ing form, va a estar mal. Y son ciertas excepciones que, ¿cómo las vas a ver? Pues estudiando. Se tiene que aprender los verbos que no van ahí, ¿sí? No hay otra clave, lastimosamente, y eso es lo que usted se lo aprende. Entonces, están en los verbos de ing, como ya les dije, le voy a enviar cuáles son las excepciones, a quienes no, usted les puede agregar esto. Y luego, el complemento, ¿verdad? Ya lo que vamos a seguir hablando. Entonces, ¿qué es el presente progresivo, amigos? Es algo que inició in the past, continue in the present and probably in the future, but it's not sure. It's not secure that actions continue in the future. But it's something sure that you are doing right now. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo ahorita yo? Si usted me lo dice en inglés, ¿qué estoy haciendo? Talking. Mm-hmm. Ese es el verbo, ¿verdad? Entonces yo digo, I'm talking right now. Entonces ahora bien, Elsie. What is your mother doing right now? ¿Qué está haciendo su mamá ahorita? Cooking. My mother is cooking. ¿Sí? Es algo que está haciendo ahorita mismo.
Entonces, esto es básicamente el presente progresivo. O no es algo que también haya comenzado ahorita mismo, sino que también es algo que usted ha estado trabajando en un proyecto, por ejemplo. I'm working in that project. No es que ahorita usted está ahí trabajando en el proyecto, pero es algo que ha venido llevando a cabo. También podemos usarlo de esa manera. I'm working in this project for 3 months, for example. Ok, es algo que trabajó y sigue trabajando y probablemente en el futuro, pero pueda que no, que lo termine antes. ¿Entendido? ¿Cuándo vamos a usar el presente continuous and progressive? That is basically the same. ¿Entendido, sí o no? A ver, denme ejemplos, por favor, todos aquí en el chat. Y nos vamos ya a ver la novela. Pero apúrese, pues. Hurry up, party people. Bueno, a mí me dijo, Leslie me dijo talking, entonces I'm talking right now. I'm studying. Todo mal escrito es studying, pero así es. Ya tiene sueño a la viva, se levantó temprano ahora. Por estar chateando ahí viendo TikTok, anda con sueño. Muy bien, I'm eating. Muy bien, Adriana. Cabal, pero la Adriana con la cámara apagada porque ella comiendo ahí manzana con limón y tajín. ¿Quién más? What else? She's reading a book. Muy bien, Delmi. My sister is playing video games. Muy bien. Vamos a ver, Manuel, Karina, Madeline. I'm dancing. Qué bárbara. Estudiando la tengo yo, no bailando. I'm listening. Muy bien, Sandra. ¿Quién más? Ya estuvo. Ya nadie mandó nada. Tu fuerte. Karina Partido mandó aquí. ¿Ve? I am. Ahí mandé el mío. No sé si está bien. Madeline dice, my dad is watching TV. Ahorita, Alejandro, ¿dónde está? Quiero ver. No me sale el suyo, quiero ver. Ah, ya vi. I'm working. Sí, es cierto, porque Alejandro está trabajando ahorita. My dad is watching TV. Okay. Everything is clear so far? Copien la fórmula, ¿verdad? Que aquí nos está dando. Y ya yo les dije que prometo enviar los verbos que sí y que no van aquí. Más bien, usted puede encontrarlos en YouTube y se llaman ING exceptions. Verbs, ING exceptions. O sea, excepciones de verbos con el ING. Y ahí, y ahí le va a salir, pero lo voy a mandar porque sé que no van a ir a buscarlo. Mentira. Alguien más mandó aquí. My dad is watching TV. Carlos Díaz, Sergio Cuarte. Qué relajo el hombre. Muy bien. Bueno, buen trabajo. Entonces ahora, para que ustedes practiquen, porque aquí es importante, ¿verdad? Pregúntese usted, entre ustedes. Vamos a ver, él sí le va a preguntar a Carlos. Miss Torres le va a preguntar a Jacqueline, Leslie a Karina, Nancy a Manuel, Delmi con Madeline, Alejandro con Adriana Vega y yo con Sandra Salazar. Vaya, empecemos nosotros, Sandra, para que nos vayamos a ver la novela. Sandra, ¿está ahí? ¿Y quién se salió? Ay, no, el que sí. Se haya salido. No, no huyas, dije. No huyan. Aquí todos somos víctimas de este juego. Ok, Sandra. ¿Usted tiene hijos? ¿O es niña o niño? Una hembra y un varón. Ah, vaya, qué chivo. Entonces, Sandra, what is your daughter doing right now? ¿Qué está haciendo su hija? Ahorita. ¿Está dormida o está comiendo, viendo tele? She is
Acuérdese que cuando usted no puede decir, me dice, teacher, how do you say durmiendo? How do you say comiendo? Ya les di los comandos para que ustedes pregunten. Aquí no, no tienen por qué decirlo todo, pero como no se acuerdan y no lo anotaron, ahí están que no pueden adivinar. Muy bien. Eso, Sandra. My daughter is sleeping. Muy bien, su hija está durmiendo. Bueno, Sandra, hemos quedado libres. Ahora, ¿quién va? Elsie y Carlos, dije, ¿verdad? Go ahead. Okay, good night. Yo pregunto. Sí. Carlos, what is your wife doing right now? No, no tengo esposa. Ay, usted invente que sí, diga que está comiendo, ¿no? Okay, my wife is shared her social network. My wife is how do you say revisar? Bueno, puede ser viendo, watching. Porque todo lo que vemos a través de una pantalla es watching. Entonces, okay. Y revisar, sí, ¿verdad? Es checking. Okay, okay. My wife is watching her social network. Okay, muy bien. Her, porque son las redes sociales de ella. Bárbaro, lo que aprendió ahora. Quedan libres para ir a ver el Señor de los Cielos. Adiós. El siguiente, ¿quién era? Dije. Yo. ¿Bárbara con quién? Con Miss Torres, dijo. Ah, aquí está esta muchachona. Vaya, bueno, Miss Torres. Pregúnteme usted a mí. Yo. What is your mom's? What is you doing, mom's right now? What is your mom doing? Al revés. Doing. Ah, sí. What is your mom doing? My mom is. Is. ¿Cómo se dice está dormida? ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo se dice? Ayúdeme. Denle copia. Denle copia, pa. Muy bien. ¿Cómo? How do you say? How do you say? Dormida. Muy bien, amiga. My mother is sleeping. Mi mamá mother... está durmiendo. Sí. My mother is sleeping. Is sleeping. Oh, my mother is taking a nap. También. A nap es como una fiesta. ¿Sí? Que ya se va a levantar. Muy bien, everybody. Y la siguiente dije, Delmi, ¿con quién? No ha pasado. No me acuerdo. Vaya, el que no nos acordamos, el quién, ¿quién era? Karina, creo que era. Ay, no, ayúdenle, pues. Nancy, vaya, Nancy con Delmi. Nancy, ¿qué me pregunta? Usted pregúntele. Vaya. Nancy, what you doing your son on daughter right okay. Now? Okay, entonces, what is your son doing? What is you doing? No, what is your son doing? What is your son doing right doing. Now? Doing right now. A ver, Nancy. My daughter. Son. Is sleeping. Son, porque right now. Daughter es hija. Y son es hija. Es hija. Sí, es hija. Pero como ella le está preguntando a un hijo y usted mágicamente tiene un hijo, responde igual. Aquí les creamos hijos, hijas y esposas. Exacto. Aquí venimos a mentir. La honestidad no vale en esta clase. Ah. Muy bien, la siguiente sería Karina y Manuel López.
Ay, vaya, Adriana y Manuel, vaya, pues. Como ya es que. Alejandro, Alejandro. Alejandro, ¿dónde está? No lo veo. Aquí. Ah, bárbaro, what muy bien. What is your wife doing right now? Repeat. What is your wife doing right now? Su esposa está haciendo ahorita. Entonces usted dice, my wife, ¿cómo se dice? How do you say, miss? Está cocinando, comiendo, durmiendo, viendo TV. No sé, no estoy, estoy afuera. Pero invente, no le digo que aquí la honestidad no vale, aquí hay que mentir. Entonces usted diga que es su esposa, digamos que está cocinando, ¿ok? Entonces usted dice, my wife is cooking. Repita. My wife is cooking. My wife is cooking. My wife is cooking. Muy bien. Aplausos, everybody. Hemos llegado at the end of this class. Y Jacqueline solo es risa. Ya, vea, ¿sabes con quién está riendo? Ya la vi. Bueno, espero hayan aprendido. Voy a enviar los videos. Si les queda dudas con los videos que le voy a enviar, ahí escriban, por favor. Gracias. Yo le voy a decir que no sé dónde, qué está haciendo. No le digo. Ay, no. Váyanse ya a ver, el Señor de los Cielos. Adiós. Bye. Good night.